Novela histórica, la 53 edición de la Feria del Libro. Llega el momento de hablar de La Casa del Arpa, de Paul Harrison, publicada por la Esfera de los Libros. Paul, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, La Casa del Arpa, ¿dónde está esta casa? Esta casa es una casa que no existe realmente, pero bueno, es una casa que está en Ávila, en un pueblo que está aislado en la campiña abulense, que se llama Mingorría. Y pues la casa esta pues es de un indiano que, tras perder su hacienda en Cuba tras la guerra de 1898, la pérdida de las colonias españolas, pues se hace construir esa casa y regresa de Cuba, y ahí empieza la historia. Y aquí empieza la historia. Aquí empieza, sí. Ya está aquí. Viene de Cuba, empieza la historia, sí. Y aparece una arpista. Sí, viene con su hijastra, que es Gabriela, y ella es arpista. Y entonces en esa casa pues empieza a una arpista un tanto todo. Especial, ¿no? Sí, es una arpista especial. Vamos a desvelar un poquito, pero sí. No vamos a desvelar. No, vamos a decir. Vamos a decir, sí. Que la casa tiene muchos misterios. Tiene vamos misterios. A dejarlo aquí. Sí. Que hay una arpista, y que hay dos épocas. Hay dos épocas, sí. Podemos decir lo que está en la sinopsis, más sí. No. Más no. Más es lo dejamos al lector, sí. Porque el lector tiene que leer el libro. Exactamente, exactamente. Es especial porque ella realmente tiene un síndrome que en esa época no se conocía, actualmente sí se conoce. Y ella no sentía las emociones, no reconocía las emociones. Entonces ella solo las encontraba a través de la música, a través de su arpa. Entonces es su búsqueda de las emociones, y aparte pues vive ahí con su padrastro y ocurren una serie de cosas que son ya ajenas a la música, un tanto macabras. Y bueno, y hasta aquí podemos leer y luego artista, que siempre el arpa queda como muy romántico y sí. muy literario, ¿no? Sí. Pero asalta pocas veces a la literatura, no son historias de pianistas o historias, pero de arpistas no suelen haber muchas, ¿no? Sí que es verdad, porque realmente es un instrumento que no está muy difundido. Es un instrumento bastante desconocido, pese a su majestuosidad. Pero aquí teníamos un arpista que fue internacional, ¿no? Un arpista español que fue sí, bastante internacional, ¿no? Sí, ahora mismo me pillas, pero supongo que sí. Nicanor Zabaleta. Ah, Nicanor Zabaleta, sí, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pues sí, pero pese a ello no es un instrumento muy común. Y la verdad es que es un instrumento muy complicado y, bueno, y sí que tiene sus connotaciones poéticas. Es un instrumento, pues, un poco de cuento, y la verdad es que se adapta muy bien a una novela. Y incluso una novela de misterio como es esta. ¿Cómo? Tú vienes es tu primera novela, pero tú vienes del mundo de la música. Sí. Es lógico que me interese la música, pero sí. ¿Cómo del mundo de la música vienes a una novela de misterio con unos toques góticos? ¿Cómo para iniciarte en el mundo de la música eliges esta temática y este género? Sí. En el mundo de la narrativa. Sí, sí. Pues digamos que surgió la idea de, bueno, yo ya hacía mucho tiempo que quería escribir, y surgió esta historia. La tuve clara desde el principio, realmente. Supe cómo iba a ser la historia. Y claro, pues efectivamente, echando mano de mis temas conocidos, que son la música, que es una, claro, por supuesto, es una pasión. Entonces junté mis dos pasiones, que son la escritura y la música. Y claro, y otras pasiones como son el misterio, esa curiosidad que todos tenemos, ¿no? ¿Y dónde te encuentras a Gabriela? ¿Dónde me encuentro a Gabriela? Pues surgió con la idea de la novela, ¿no? Tuve clara la trama y no sé, como si de repente hubiera surgido ella sola, ¿no? Digamos que Faustino, don Faustino, su padrastro, Gabriela, vinieron ellos a buscarme, creo yo. Realmente. ¿Los tienes todavía o se han ido ya? Aún están. Los siento en mi casa de vez en cuando, sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Una novela que juega en dos épocas, con lo cual también has tenido que funcionar mucho con fuentes documentales, me imagino. Sí. Vamos a ver, yo lo primero que elegí, cuando tuve clara la trama de la novela, cómo iba a ser, lo primero que elegí fue el lugar, y fue Mingorría, este pueblo de Ávila. Entonces empecé a buscar documentación
y vi que ya había mucha documentación histórica al respecto. Y entonces contacté con el historiador que estaba recopilando toda esa información, que es una eminencia de la cultura abulense, que es Jesús María Sanchidrián. Y él me empezó a proporcionar datos, ya fui a Mingorría, ya viajé unas cuantas veces y vamos, y cuando, la verdad es que cuando escribes para, cuando necesitas información para una novela, colaboran los museos, los ayuntamientos, la verdad es que hay una, bastante altruismo, ¿no?, en ese aspecto. Entonces he tenido muchas colaboraciones. Y a partir de ahí se construyeron las tramas. Sí. La muerte tiene 47 sonidos, no vamos a desvelar más. ¿Piensas quedarte una temporada en el mundo de la literatura? ¿No hay marcha atrás en esto? No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Ya, yo ya no concibo vivir sin escribir. Realmente siempre me ha apasionado y claro, a raíz de esto, pues claro. ¿Qué hay en tu ordenador? Pero antes decíamos, ¿qué hay en tu cabeza? No, pero ahora decimos, ¿qué hay en tu ordenador? ¿Qué hay en las carpetas de tu ordenador? ¿Ya hay por ahí alguna historia más que sí quiere salir? Sí, sí. De hecho, ya estoy trabajando en otra historia. ¿Histórica también? Histórica también. Histórica ¿con toques también. Góticos? Con toques góticos, eso ya lo veremos. Estoy siguiendo también una línea histórica, también con esos tintes de suspense, de misterio, pero bueno, no tiene nada que ver. De momento dejamos aquí la Casa del Arpa, exacto, esa casa que está en la campiña abulense, con Gabriela, con Faustino, y que la muerte tiene 47 sonidos. No 47 sonidos. Mal. Paul Harrison, un placer haber hablado contigo. Larga vida a la Casa del Arpa y bienvenido al mundo de la literatura. Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias.